Hola gente, bueno, vamos a empezar. Voy quitando esto. Fuera telón. Déjenme que verifique el chat de Twitch, si está bien. A ver, ahí está. Sí, ahí está bien. Ahí está. Voy habilitando la pantalla de juego. Aguántenme un momento. Saludando, hola Rurua, hola Ichi, hola Materasu, hola Astin, hola Chris, hola Zaira. Ya voy entrando al Discord, así que ahí hablamos. Pantalla, espérenme un momento. Bien, ahí está. Y una aclaración, en teoría iba a ser dos streams el día de hoy, pero por problemas para llegar a casa y otras cosas, bueno, solamente está este. La buena es que lo voy a intentar alargar lo más que pueda, así que quizás sea de 2 o 3 horas.
coloco en... Listo, ya estás. ¿Cómo andan? Yo muy bien, ¿y tú? Ah, aquí andamos. Y ¿hasta? Por eso comer manzana da algo testicular. ¡Ante! Perfecto. ¡Ante! ¿Qué ha pasado ahí? Nah. Ya que llegaron, ya que llegamos, se llegaron todos. ¿Quién está comiendo una pizza al lomito? Yo estaba comiendo cebolla con su doble vibre, pero ya terminé. Oye, Pante, ¿cierto? Ajá. Tú dijiste que no podría pasar Salomón porque no tenía mi macho bien leveleada, ¿verdad? ¿Qué no, dijimos que te subido? Costaría. ¿Qué tanto le ha subido? Ponte vos. Nada. No pusiste. No pusiste link en la descripción. Ah, tienes razón. Y hasta ahora que intento. A ver, déjame un momentito. Pantegos, ¿por qué no llevaste una mutancia? Muy bien. Hay que ser bien no, hardcore. Otra cosa es idiota. No, amén. Yo esa misión la hice con una Avenger también. Allá. Me quedan tan cortos los roles, o no yo a mí mismo. Listo. ¿Qué? Espera, por estrellarme. Listo, ya es mi momento de brillar. Te vas al rol, ¿verdad? No te razón. Sí, voy a escribir todo lo... Voy a hacer que mi alma sea todo. Es que yo veo a ustedes, veo los roles, veo la respuesta de ustedes, veo la mía y digo, ¿por qué me queda tan corto a mí el rol? ¿Por qué no soy tan pobre en imaginación? Mira, llevo cuatro años en el rol y una respuesta que yo hago aquí es una respuesta corta que normalmente se extendería más en un rol de los que hacía. Es que son novatos. Yo ya tengo niveles. Hola, Franco. Franco, yo no soy novato. Yo un año en esto. No será mucho, pero es un año. Y he escrito roles más largos. Entonces... Por eso lo digo. A mí me queda semi largo, porque lo sigo, ni tanto como el Zaira, pero porque yo aplico la legendaria. Se escucha bien, Pantero. Ah, bien, gracias, Franco. Relleno. Voy a silenciar el micrófono hasta que se vayan todos de aquí. Tú vas a quedar 4 o 5 horas. No de aquí de la llamada, sino de aquí de atrás mío. Así que chiste. A ver, ahí está. Uy, ma, no, me mataron al Heracles Pool. Oye, Pantagos, no te quiero decir algo, pero... No me digas. ¿No crees que sería mejor o más importante matar a, no sé, a Juana de Arco Alter que a la normal? No sé, es que la de Alter hace daño. Jan se irá. Tú tranquila. La ruler se estunea sobre. Así que por eso lo digo. Ah, bienvenido, Kibitz. A la que no se pusea, a la que no se estunea. Ahora que lo pienso, tendría que poner bien las imágenes para los saludos del follower. Ay, ya lo voy a programar para que. Ya lo voy a programar para que. Con algún pantecito chiquitito. Miren, Carlos está desactualizado, ni siquiera sabe por qué no hay directos en YouTube. No, oye, no le recuerdo. Carlos, sí, bueno, bien, ya le han dicho. Pongo al tanto por las dudas los de Twitch, no hay directo hasta febrero. Porque al poner la película en la primera transmisión de la mañana, de la que se hizo Kadai subtitulada, me bloqueó Kadokawa, o mandó, mejor dicho, una queja a YouTube para que me bloquee la posibilidad de hacer directos por 90 días, hasta que yo retire el contenido del canal. Yo el contenido lo borré a los 20 minutos, pero igual fumó un huevo sacarme la denuncia. ¿Pantevo? Dice Robert Grier que arregles el video de YouTube que no aparece el link. Contra el sistema. ¿Ya está arreglado? Ya lo arreglé. A ver, voy a recargarlo. Fíjense, si no, van a ver que ahí está. Hey, si no tienes un rol, si voy al video ahorita en estos momentos y no está arreglado, tienes un rol. Y mando captura. ¿Eh? Mamá, me están haciendo bullying. Y
Ya está arreglado. Ya está. Ya está el directo. Pante. ¿Ah? Una pregunta importante. ¿Por qué la pantera no tiene gorrito en Navidad? Ah, exacto. Me olvidé de terminar. En realidad lo estaba haciendo junto con el banner de Twitch actualizado. Ese que le he puesto en Discord. Pero me tomó demasiado tiempo haciendo los efectos de cristal y bueno. Me faltó tiempo para hacerle el gorrito. Ya lo van a ver. Mañana ya va a estar. Junto con posiblemente el banner nuevo de Facebook y de YouTube de Navidad. ¿Alguien me puede explicar por qué Twitch se me pausa solo cuando cambio de pestaña? Pero igual falta un gorrito de Panteguas de Navidad. ¿No observa el bloqueado? Contestando a los que me han preguntado por privado, sí. Confirmado, el evento de Navidad de este año requiere completar Salomón. Así que. Me lo pasan ayer. ¡Qué buena! Así que. ¿Cuál meme? ¡Qué bonito! ¿Panteguas? ¿Cómo es posible que los moderadores estén de Navidad y vos no? Simple. Oye, Panteguas, simple, yo soy el Grinch. Imágenes cortesías de salud. No más moderadores. No more mutants? Algo así. No. More heroes. Están en extinción los moderadores. Ah, por cierto, quienes quieran participar de Discord, les voy a mandar una invitación extendida. Creo que se puede. Tranquilo, yo le mando. Ya somos demasiados en el chat. Ya somos demasiados. Nunca viene mal que se crezca más la comunidad de Discord. Mejor, así se conecta que el resto del día. Está medio muerto esto. Todo el día. Hazme el moderador. Hola, metal. ¿Lo pusiste moderador? Ah, no. Ahí está. Se baja. Es bueno que está todo el día. No ponga más moderadores. No, voy a poner moderadores en función de la cantidad. Cuando lleguemos, ponerle a los 300, sumo un moderador más, porque creo que. O 200. Pero ya somos muchos. Cada 50, 60 personas, un moderador. Atende a ese pobre gatito. Atende a ese pobre gatito. Panteguas, en todo caso, podrías sacar a los que están, a los que no moderan y poner otro. ¡Llamar! Yo modero mi canal de trapo. ¡Mira! ¡La waifu suprema! Cada uno tiene su. ¿Ah? Ah, es que salió la. Esa tipa albina. Ah, ¿se decís que cada uno tiene su función? Cada uno tiene su dominio. Brian tiene los trapos. ¿Cuál es la de Sayori? ¿Las cuerdas? ¡Uy! Toma spoiler. Oigan, ¿quién está respirando? Hablando de cuerda. Panteguas, ya no vas a seguir Doki Doki, ¿verdad? No, sí voy a seguir. Ay, menos mal. Entonces, cállate. Pensé que le iba a dar un flashback de Vietnam. Sí, cállame. Esa Passion Lip sí la quiero. Hola, chico. Hola, Moreno. Hola, Digimundo. ¿Quién ha llegado? GG, Lucario. Chicos, ¿el micrófono? Ahí se te escucha, Magno. ¿Es una referencia doble? Ahí te bajó un poco el volumen, ahí está. Creo que se me pausa solo el video, me está molestando y quiero ver si lo puedo sacar en configuración. Ahí en Discord les paso una imagen de básicamente cómo le hacen bullying de forma amistosa a los que entran nuevos en Discord. Aguanta. Panteguas, solo para entender. Recién si venía, te vas a cagar de risa. Yo soy el pilar todos. Demonio. Espera, que yo ya estoy perdiendo la noción de cuál era la diferencia. Silencio. En el general. Estaban todos en el chat general con la foto de Time. ¿Por qué esa maldad? No sé, pero estaba divertido. ¿Por qué tanta maldad? Vante, ¿es legal hacer rol en la cuenta de alguien y que te salga un 5 estrellas y no sea tu cuenta? Es tristeza, pero eso se llama depositar demasiada energía en la cuenta de otro. Un compañero me dijo hoy en la clase, oye, mira, tengo 30 cuarzos, tira rol, no sé, sé que tú tienes más suerte que yo, no te va a salir nada, tira rol, tira rol por el abuelo. Ese ambas. No lo escuches. Mira la imagen del diablo. Sí, ah, carajo, lo puse mal. Mira, si te sale no algo, sean así porque después resulta Kiyoshi el que lo ataca o boludece, ¿no? Basta. Adivina qué le salió. Te Panteguas, deja de hacerle bullying. Claro, porque yo les lavo el cerebro a ustedes. Mira, y son todos mis títeres. Si
si te prestó el sermano por ese momento que hiciste el rol, simplemente de última, vas de y última, quién más Franco es mi marioneta, pero hasta ahí nomás. ¿Te acuerdas de supuesto que Marín Euta? Baila, Uke, baila. Ah, bueno, bueno. Ah, ¿no quieres bailar? ¿No quieres bailar? Bueno, te paso una imagen para que bailes. Bailo por YOLO. ¿Se acuerdan del supuesto? ¿Se acuerdan del supuesto Merlin en el burro? ¿Qué pasa con el Merlin? NP2, era NP3. ¿Que tenía dos NP? ¡No! Dios, el profesor de Amaterasu tenía un Merlin que creíamos que era NP2. Y ahora está que es NP3 ese Merlin. Bueno, no, digámoslo así. Creo que sabe gastar muy mal el salario de maestro. El pobre y poco salario de maestro. Le mete dinero sobre una materazo, uno le mete dinero. Tiene mucha suerte. ¿Para qué quiere un si no le, si no mete, mira, si no, si no pone dinero en la cuenta, significa que el tratar con tanto chango y pendejo y niño chiquito, digamos como que tiene sus frutos, ¿no? Como que aguantar demasiado los niños tiene su lado positivo. Todo de niñero después. No sé, en Salem está Mephisto, así que capaz que puedes hacer un trato chungo por ahí. ¿Tú decías? No, no. Los negocios. ¿Qué tal ahora? Pobre time. No, qué usa así. Chicos, esa filtración que se tiró de John Carter es real, es que está tirando el Noble Phantom. Es mentira. ¿Cómo que John Carter? Ay, gracias a Dios. No, 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 han hecho una animación, que... unos tipos que parece el NP de John Carter, pero es mentira. Él dice, yo estoy ansiado que quiero ver a Lovecraft como Servan, pero ese modelo no me atraía para nada. Digámoslo así, imagínatelo a Shakespeare, flaco, pálido, pelo cortito, un bigote a lo Pachano. Muy siniestro. Bigote Pachano, pero... así medio lo... ¿te acuerdas? No sé si alguna vez han visto una película antigua de la blanco y negro. El malvado, ¿no? Siempre tiene el bigote italiano, larguito, así. Imagínatelo con un libro que es el Necronomicon, tirando tentáculos. Es más o menos como Gilderoy, si lo piensas. Sí, y su personalidad habla como la de Andersen, algo así. Está medio... Y bueno, Lovecraft, sí. Lovecraft medio tenía tenía temperamento trastornado, así que está por ahí. Excéntrico, trastornado. Y no sería el trastornado simpático tampoco, sería... Oigan, pero se pone... Se queja de todo. Niños, salgan de mi jardín. Algo muy parecido. Algo así como, ¿en serio me estás haciendo luchar? A mí... Yo estoy para luchar. Ahora, ojo, ¿no? Estaría bueno el noble fantasma, por ejemplo, fuese algo así como abrir el libro, una luz, aparece la oscuridad y le aparece de frente sonriendo con esa cara de trastorno que tiene en las fotos. Y te das cuenta después en un zoom out de que está parado sobre Cthulhu. Ah, una de las cosas que si el noble fantasma me daría terror es como, imagínate, estar enfrente de uno de los primogenios. Y eres una mota de polvo enfrente de él, en un gran vacío. No sé, yo me lo imagino a Holmes diciendo, oh, Moshiroi. Yo me lo imagino como salió Lovecraft en Bungay Stroke. Yo me lo imagino cuando muere Kujulain. Oh. No. ¿Cuál de todas? No, basta. ¿Cuál de todas la muerte? Oigan, pero eso es una pregunta interesante. Los Noble Phantoms normalmente afectan, pero solo en el universo donde ellos fueron creados. En realidad, Lovecraft, todas sus criaturas son paradimensionales. Corresponden afuera de la creación, por lo que tienen básicamente el efecto en todas las realidades. Bueno, me refiero a los Servan, como el Enuma Elis, que solo afectaría, le provocaría daño extremo. O sería parcialmente débil a los dioses antiguos. ¿Lo resistiría? Creo que ni siquiera le afectaría en gran medida a los dioses antiguos. Porque Ea es el arma de la creación, es lo que separó a lo que estaba antes de la creación en sí. Así que no sé, eso que estaría bueno para un debate, ¿no? Ea es el mondadiente de los dioses antiguos. Más o menos. Porque yo me imagino enfrentar a un horror cósmico con Servan que en sí tienen buenos poderes, pero por eso decía, sus poderes no lo afectan a la realidad donde están.
Primero que todo, eso, si pasase, lo nerfearía mucho porque todo en este universo está nerfeado. Aguanta el nerfeo. Lo nerfearía como la chancla de los dioses. Mira, sería algo así como Chuma Borat. Chuma Borat en su dimensión es omnipotente, sale y se vuelve un pulpo con... Bueno, pues tendrían que estar afectados por nuestro plano si llegaran a cruzar. Estarían despotenciados, me imagino. Ah, claro. Ya que estoy viendo que están entrando más gente. Perdón de vuelta. La manqueada es mía por buena gente, creo, y porque he querido explotar un poco el tema de poner la película de Khaled. Ya he aprendido el error, no lo vuelvo a hacer directamente. Es stream. Incluso creo que voy a hacer el próximo stream, si es que sale de Havensfield, si es que puedo subtitularla. Va a ser aquí, en cuenta secundaria probablemente, porque ya le estoy empezando a dar vida a Twitch. No quiero perder la cuenta de Twitch. O en Mixer. Yo voy a ver. En Mixer estaba viendo originalmente de pasarlo, pero Mixer no tenía tanta velocidad para ponerlo en HD. Como se cortó entero, ¿qué? Otro pilar demonio, maldita sea. Oiga, Abigail, ¿la van a colocar en rol de año nuevo? No, ahora sale. Mira, yo pensaba que iba a salir para hoy. O sea, hoy o mañana. Porque usualmente el server sale a los 7, 8 días de la segunda máquina, de la primera máquina. Hola, Pantes. ¿Chiro? Es como una pregunta que no. ¿Chiro? Ah, mira. Y yo farmeando como idiota las singularidades para Abigail y no farmeo. Bueno, ha llegado Shiro, ya no servimos de nada. Saldrá. Somos totalmente inutilizantes, totalmente privilegiados. Hola, Zaira. Hola, ¿quién se ha comido el micrófono? ¿Quieren escuchar un rock gracioso? Dejé mi cuenta por aquí. No. Teléfono. Mi hermano, no lo toques porque quiero hacer el truco de los frame points. Y mi hermano viene y le dice, voy a intentarlo. Y ha tirado un roll de 30 en el de Jack. Uh-huh. La paliza hasta que miro, cuando miro el prima girando ahí, oh Dios mío, y me sale Jack. Ah, tu hermano tiene la mano. Digámoslo así, tu hermano tiene la mano de los lolis. ¿Qué? El llamador de lolis tiene. Un silbatito era. No, ya sé, el chiste es malo, pero pega con Twitch, está todo bien. A ver, ahí el comando. Ay, me desarmó, me relajó demasiado. ¿Y esa excitación? No, me relajó demasiado. No te nos mueras. Imagínate que se te caiga. Che, no puede con tanta sensualidad en su cuerpo. Carlos quiere atención tuya. No, tuya. Imagínate que se te desprende un ojo y media cara y un brazo. De tanto que te has aflojado. Eso sonó raro. Y eso es raro. No sé si les hago las referencias. ¿Se acuerdan de los Simpsons? La casita del horror. Cuando Homero cae en el tanque de cerveza. Relájate, Homero. No, demasiado. Se empezó a caer. Esa. ¿Qué han puesto ahí en Twitter? Entenderemos esa referencia. La parodia de Hamlet. Ah, esa misma. Es una parodia de Hamlet de Shakespeare, justamente recordé eso. Me encanta la carta de Mobus. Me encanta la carta de Mobus para morirse de risa. Oh, volveré. A ver, ¿quién se juega a decir la canción entera? ¿Cuál? No me acuerdo. De la carta de Mobus. De por qué Homero la deja mal. Es una carta que encontré de Homero que coincidentemente tiene mi letra y mi estilo de firma. Y mis expresiones como maldita. Mis expresiones. Exacto. A ver, si me pasan la canción, yo lo canto. No, Amaterasu, no puedo. Propósito, chicos. No puedo conectarme porque aquí hay zona de guerra en Honduras. Claro, pero que está confundido. No la cagá. Te miento, pará, mandame si te digo que sí. ¿Por qué ritmo? Si no me equivoco, hay... Rizum. ¿Está la cagada en Honduras? Ah, ¿verdad? Pantevo. Carlos sigue insistiendo en que le deja amor. Lo dice por lo de la guerra de Sinora. ¡Le deja amor! ¿La guerra de Sinora, Magnetron? ¡Mátenlo!
No, esto es como ya lleva como una semana, porque todavía no se encuentra el presidente, porque están tantos fraudes que hay. Y la gente está alegando y peleando. Es más. ¿Eso es fraude electoral? Nuestros derechos no serán vulnerados. Qué irónico, porque sí, si aquí desaparece el presidente en la Argentina, yo creo que estaríamos, pero en, no en una guerra, sino estaríamos en festejo. Es verdad, eso sí es verdad. Semana número 15 que no aparece. Toda la gente. Ah, pero cuando se desaparecen allá, se desaparecen con plata. Ponte... ¿Aquí también? Ay, vos pensás que aquí no. ¿Acaso está retando a México? Se está haciendo pelea de presidentes. Habla Magne. Traigan los bonos. Bueno, bueno, o lo dejan hablar a Magne o lo silencio por 10 minutos. Nunca me detendrán. Bueno, como estaba diciendo, el presidente actual, entre comillas, quiere hacer la reelección cuando la Constitución esclarece claramente que eso es ilegal. Ah, bien. Mandó a volar a todos los del Congreso y puso a unos que estaban a favor de la reelección de él y lo autorizaron. Luego, cuando en las elecciones se votó, el otro opositor, el que para el que todo el mundo está pidiendo que sea presidente, llevaba un margen de 5% de 45 y él llevaba 40. ¿Qué ocurre? Que a la medianoche del día de las votaciones se va al sistema, cuando regresa, él ya ha avanzado bastante, como que ¿de dónde salió esa gran ventaja que sacó él? No, pues. Luego, dicho de otra forma, ha hecho la gran Bush con Al Gore. La gran Bush. Sí. 1920 en Chile. Pues. Chunga chung. Lol. Sigue, Magne. Espera un momento, que Carlos quiere hacer una prueba de sonido. Carlos. Que lo pruebe. Se escucha. Ha llegado. Ahí sí, sí se te escucha. Sí, sí. ¿Doble? No. ¿No te falta bajar de un poco? Es un milagro. Es un milagro. No, soy sincera, nunca pensé que estarían. Nunca pensé que estarían Juanman y Carlos en un mismo lugar. Es demasiada rinconería. Bueno, y ahora que está Carlos, yo tengo que desaparecer. Y se ve así. ¿Por qué, güey? Si yo te quiero. Por eso. Ay, güey. Podés querer a mi alter ego, chicos. Pero a mí eso no. Eso sonó muy. Muy. Surprise. Muy Merlín. Ahora sí, ¿qué me decías, Magne? Ok, entonces, ¿qué ocurre? Cuando se está haciendo eso, el pueblo se empieza a impacientar porque normalmente solo se tardan 6 horas para declarar un presidente ganador. Cuando el candidato opositor llevaba ventaja, retrasaron, diciendo que necesitaban más tiempo para terminar el conteo. Cuando ya claramente, faltando como un 30% y el opositor ya iba ganando por un 70%. Entonces dijeron que iban a retrasarlo una semana el conteo. Ah. Y en eso la gente se impacientó porque digo, es de lógica que quieren tiempo para darle más votos al jodido presidente tramposo. Se hicieron protestas, saqueos, era una maldita guerra civil, que todos los negocios, supermercados fueron saqueados, robados y quemados. Ah, el casero lazo en la Argentina. No podíamos ni ir a trabajar. Acá en 1920. Entonces el presidente, viendo en esta situación, país huyendo con la cola entre las piernas, dejando a un parado que ha declarado un toque de queda a ley marcial y ha quitado todos los derechos humanos después de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Si te encuentran en la calle, un policía te puede matar y no le va a pasar nada. Y eso ocurrió, hubo unas masacres que ni lo quiera Dios. Mira, no es que la verdad que te recomendaría tapar las puertas como si fuera el día de la purga, así. Ese, justamente eso iba a decir. Exactamente, era como la purga eso. Porque si hay gente trastornada como la hay, por lo menos en la Argentina, vas a tener medio país. Mira, para el amanecer. Magnetron, fuera. ¿De dónde sos? Honduras. Ah, Honduras, sí. Estaba por comprar, te juro que estaba por comprar un pasaje para ir para allá. A sacar estrés. Por aquí una vez una elección que salió mejor wifi para vos. Algo así como 1000 votos. Ya había muchísima, cerca de 1 millón de votantes y salió con 1000 votos. Porque nadie más votó.
fue el máximo fraude de la historia. Al que votaba por el comunismo lo mandaba a exiliado a una isla bastante lejos. ¡El comunismo! No, mentira. ¿Lo mandaba a Cuba? No, lo mandaba a Juan ¡Cuba! Como para bueno, tanto como lo de aquí. Lo de aquí fue peor. Aquí nos hicieron trampa y nos dimos cuenta y en la cara. O sea... Ah, no, eso ya no. Eso ya es otro nivel. Ey, ey, está retando a México. La gente lo acepta. ¿Quieren ver yo quién no puede ser más fraude? Ay, cómo recordarlo. Aquí estamos en plena corrupción con todos todo aquí presentes y todos sus países saben que la corrupción es corrupción. Sí. Lo mejor fue que ese mismo presidente, como 10 años después, se fue. Yo literalmente, dejó el gobierno, escapó. Dejó el palo de mora, tenía mucha que... posición. Mucha posición. 20 años después, volvió a las elecciones, a hacer el grupo populismo y salió electo. Qué milagro, ¿no? Lo que aquí nadie me prende. Sospechoso. Y fue justamente el huevo. ¡Tapen las puertas! En su gobierno fue donde tuvimos la inflación más alta de toda la historia del país. No, pues fuck. Vos me mato. Fue 70%. Metron dice que murió la carga de sus auriculares. Ah, ¿qué? Es el nivel de edición. ¿Qué? A ver, eso murió la carga de mi... Ah, listo. Ok, Magne. O sea que ahora estás incomunicado y aislado. Qué cagada. Falta que se corta la luz y hoy ya no me quiero poner... Y ya no quiero estar ahí. Lo que faltaba. Cállate que me suele venir cortando la luz. Porque aquí se corta más que... ¡Ya no hay café! ¡Ya no hay café! ¡Y el colmo! El café es lo que nos mantiene vivos, sería el colmo. Ahora, Magne, vas a tener que ir a armado hasta la tienda para sacar dos pilas para ponerle a la auricular. No, pero tiene que ir así. Yo te lo digo, ¿no? Parecerá broma o no, y todo, pero si hubiese de vuelta al estilo del cacerolazo aquella época que era un desastre en las calles, la gente saqueando las tiendas, todo. Yo pues voy, salgo igual a comprar la coca, ¿no? Obviamente. Y al que me quiere sacar. Por favor. La normal, la cero. Yo sigo agradeciendo que tengo como dos o tres kioscos cerca. Y siempre tengo una maña para evitar líos de ese tipo. Yo creo que Pantebo sería como el que entra a saquear un supermercado y sale con todas las Coca-Colas que hay. Solo la arrastra y la lleva en una camioneta. Más bien sería algo como que yo entro solo al super donde están saqueando y salgo. Yo con dos carritos llenos de coca y todos los que me siguen por detrás también llevando la coca que estoy saqueando yo también. O sea... No, yo... Gracias, gente. Todo es culpa de Merlín. Todo es mundo carne de Avalon. Parte, ¿vos has visto las latas de en el BEA o en algún...? No pienso tocar ninguna lata, así te lo digo. Desde que he visto lo que te puede aparecer en una lata, prefiero que sea transparente la lata. ¿Lo de la cabeza de rata, de sí? No, el dedo. Ah. ¿De rata? No, el dedo de persona. Rata. Imagínate que abres una lata, estás tomando tranquilo y te aparece un pulgar. ¡Oh, Dios! Mira eso y bueno, otra. Por lo menos vino con más carne. Como quien dice, vino con más carne. Gracias, Ruda. Está buena. De nada. Ay, Pantebo, te odio. ¿Por qué no? ¿La quieres, Abigail? ¡Sí la quiero! La necesita. Mira, esta es la Bucky Doki Reference. ¿Qué carajo tengo que hacer en esta misión? Alguien, pásenme una cuerda. Ah, era... Anda, colgate. No, la quiere usar de catalizador. No le he dicho yo, la he dicho Pantebo. Lo dijo Amaterasu y los dos. Silencio, carajo. Pero ha sido Pantebo el que ha dicho que me cuelgue. ¿Qué? Yo no me dije esa Doki Doki Reference, no dije nada malo. Yo he dicho pásenme una cuerda. Y Pantebo ha dicho que me cuelgue. Órale, güey. No se me tiene que tomar la idea. Vacíos legales. No, tiene gorrito. No. Esto es hueco argumental. Como la de Brian en el jardín de Avalon, en la cárcel. En la cárcel de Avalon. No digas. No.
que no se dé cuenta que es, no, que es un que es un manicomio. Lo han sacado a Carlos para meterlo a Brian. Mira, yo no he visto a nadie aquí en el cuarto. ¿Eso es una referencia? Me guardo la imagen. Se podría considerar una referencia. Es una referencia, yo oyes. No, y mira, desde que Shiro me ha pasado por Twitter, justamente de que ahora viene a Argentina Jojo, el manga, yo estoy feliz. Ah, yo también. Yes. Ah, bueno. Y para colmo no va a ser el mismo formato que tiene tradicionalmente. Parece que lo van a querer recopilar entero. ¡Bien! Fue una biblia, una biblia Jojo como se merece. Me imagino yéndome a pasear con mi... Me imagino yendo a pasear o yendo de viaje con mi super... compacta versión de bolsillo tamaño biblia de monasterio de Jojo. Es decir, compactarán todo Phantom Blood, Battle Tenants, Stardust Cruise. Y ahí es cuando se entraba Panteguos, que la vendían en Buenos Aires nomás. Sí, y mejor, y que la vendían a 4,000, 5,000 pesos como para compensar toda la cantidad de tomo. No, ¿querés que te cuente el chiste de Ibera? A ver. Ya los conozco, estos gorreados, y lo voy a... Y sí, lo digo así por dos cosas. Una, Ibera sabe cuándo venderse. Y segundo, hay veces que Ibera se pasó... tiene un buen precio. Sí, cuando vives en Buenos Aires. 140 te sale el manga, allá. ¿El mango? El manga. El mismo precio está en San Juan, donde yo vivo. Te felicito. Está aquí está 180. Fabricio. No, nada, sigan. TikTok. Bueno, no sigan. Háganle bullying. Bueno, Fabricio, si era mío. Ah, pues sigan. Nice. Yo que cuando me regañaron encontré los primeros tomos de Yoyos, pero no los quise comprar porque eran Phantom Blue. Arrepiéntete. ¡Qué odio, Panteo! Es que para colmo así sería más vendible comprarlo por recopilatorio. Sé que la gente no va a querer comprar Phantom Blue. Va a querer empezar a comprar desde Battle Tendence en adelante. Mm-hmm. Es que Phantom Blue, primero que todo, el estilo de dibujo era muy Lo que me hubiera gustado, en mi opinión, que hubieran hecho con... No, eso se borra. Eso es traumático. Solo van a llevar hasta Diamonds Unbreakable. Digo, ¿por qué no traer las dos últimas que quedan? Ah, cierto. Evitar spoiler algún. No, digamos que en realidad siempre va a ir atrasado, así que. ¿Es culpa del inválido? No, de Merlin. Okay. Todo es culpa de Merlin. ¿Era parte del plan del presidente Valente? Sí. No. Yo pensaba que era plan de Josuke. Nanomachine. Voy a tomar la primera servilleta. Ay, maldita sea, hay alguien haciendo misiones aquí también. Toma, Franco, sé feliz. Esa ya la tengo. Wow. Y así que se borra porque es para el otro canal. Bueno, entonces supongo que no quieres la otra imagen. Eso es debatible. ¡Sí la quiero! Es inmuta. ¿Qué debería hacer para el otro canal? ¿Por qué no pones las imágenes en el otro canal y ahí las puedes conservar? Porque no, es vago. Exacto, bebé, ya me conocen. Mira. El dueño ¡esa canal. Sí la quiero! Este se queda. Yo sigo feliz con la puta. ¿Qué? La puta te ganó un silencio. Te ganó un silencio por pendejo. No, mentira, ya le saco. Qué buenos moderadores tienes, Panteus. ¡Ponte! Tiene unos pequeños problemas, uso. Hasta la muerte. Si te enojas, hay tabla. Si dices que te gusta la prostitución, hay tabla. Puta la aguante. Dale y si me gusta la tabla,
Hay silla. ¿Qué te habla? Hay esófago. Y si me siento en la silla. Hay esófago. Interesante, te tiro por la escalera. Ya he vuelto. ¿Y si puedo volar como Goku? Señor, te ato con una piola a la pierna y te empiezo a revolear. ¿Qué quieres que te diga? Ay, les voy a pasar una noticia. Te digo que estoy muy feliz. ¿Qué te ha pasado, Shiro? Es el anuncio que la Subura ya va a sacar por fin una adaptación anime de la nueva versión del de la última versión del manga de Ultraman, el que hizo lo mismo de Kurogane no Line Barriers. Ah, por cierto, estoy sí, viendo. Vamos. ¿Hace quién fue? Seguramente fue el idiota que hizo ese pseudoataque terrorista. Sí. Acá, pero esa. Igual, a ver, yo ya le di un like para equilibrar. Gracias. Esa ya la tengo, pero igual la tengo. Niño, es un video vuelto. A ver, aunque se me pause el video de Twitch, cuando le doy play lo continúa donde debe estar bien. Ah, ¿se han dado cuenta de que justamente el pelo blanco cuando se enoja, cuando se altera, le crece el cuernito? Sí. Uh-huh. Sí. Por eso me encanta y sé que no lo voy a tener porque es un NPC nomás. Cierto, lo mismo se pensaba de Sherlock, King Casa. Mira, no hay que usar a Sherlock como excusa para todo, que bueno, Jason, Cita, el mago lo hizo otra vez. Muramasa. Bien listo, muy grande ese. Las mariposas no se quitan. No, mariposas, ni si lo que es cascarudo, ese carajo, pero son muchas mariposas, no se quitan. Cascarudo, que sea, ni si lo que es, pero por favor, que se vaya de acá. Oh. Déjame tranquilo con mi Musashi. Yo también la tengo. Ah, qué loco. Mira, es algo interesante de Musashi. Llega Musashi en la Order de Salem al nivel 75, apenas 75, y me terminó sirviendo igual. Zaira, atenta a la imagen que te paso. A su madre, yo lo descargo. Ahí está tu install. Pero lamentablemente eso se tiene que volver. Igual yo guardé el link. Yo también. Ah, pues yo guardé la imagen. No se preocupen, ya la paso al otro canal. Ve, la opresión y el capitalismo. Y no se merece eso, conejo. Por favor. De la guerra del pobre. Carlos. Ah. Repollo. Abigail es muy fiel. Te lo digo así, para poder hacer la imagen de esa cierre de lo que sería Salem. Me he pasado 40 minutos bajando imágenes de Pixiv solamente para terminar usando una que era oficial. Vaya. Cerebro estúpido. ¡Me gusta! ¡Lol! ¡Qué carajo! Hemos encontrado una nueva debilidad. Todos queremos a la Silver y Blanca. Es verdad. Y si digo que yo no. ¿Cómo que no? ¡Otro! Mira, exactamente igual. Sai. Zaira, mira. ¿Querés que le diga a Panteguas dónde estabas en el otro directo? Dígame. Es que acaso. No, de esto. ¿Te han vendido, Pante? No, mentira. Pante, no dejes de comer la cabeza con mentiras. Pancho, la peor Pante. Pregunta posible en el chat. Si ¿Te elegir... acordás? Espera, Brian. Sí, te perdón. ¿Te acordás ayer que estabas preguntando dónde estaba? ¿Ayer? Si ayer no he podido. Ah, digo, el directo anterior. No sé, no me acuerdo. Bueno, yo tampoco. Ah, bien. Preguntaron el directo. Mira ese plot twist, papá. Si tuviéramos que elegir entre Abigail y Vivian, ¿cuál elegiríamos? Abigail, sin duda. Vivian. No, la otra. Está la difícil otra. Para mí. No, yo me iría por Abigail. Muramasa. Lamentablemente, me encanta la. El diseño de personaje no de Abigail es tan demasiado kawaii. A mí me gusta el diseño Abigail cuando ya tiene los tentáculos. Depende de cuánto tiempo más Depende de cuánto. La imagen que te tuve por pasar por Discord lo dice, te lo dice muy fácil. Y te lo deja claro. Qué bueno, Shiki, por cierto.
Atento a la imagen. Es que Abigail es la hostia. Así no, pues así la decisión es más fácil que no. Obviamente. Depende, una pregunta, ¿Twitch tiene dislike o ¿por delay? ¿Por qué no ambas? ¿Qué? Exacto. ¿Por qué Twitch no tiene delay? Dios. Tiene, pasa que Twitch hace una retransmisión casi inmediata. Pero, ¡no! Bueno, hace una transmisión. ¿Qué pasó? Me han matado un muchacho. Lo agarró Merlin. Oh, ese grito de... Eso último fue feo. Ante vos, ¿estás usando doble Merlin? Ah, sí, porque estoy usando mi Merlin. Digámoslo así. Es un order donde los casters ganan rápido bond. ¿Vos crees que no voy a usar a Merlin y a Ilia en el equipo para que ganen rápido? A ver, una duda. De hecho, he considerado hacer un equipo completo de 5 estrellas caster para que ganen todos bond. Pero he dicho, nah, ya me falta algo. Poco. Así el otro día me dijeron por usar doble Merlin. Miren, si vos querés usar un Merlin por la sede de un level, mandalo al fondo. Miren la imagen de Armando Bustos. En realidad, me parece bastante bueno el hacer llenar un Servan con todos los potenciadores, mandarlo al fondo o mandarlo a Merlin al fondo que descanse y traer otro. Y así. Ya que está. Creo que tenemos a Origen escuchando el directo. Ajá. ¿En serio? ¿Qué pérdida de tiempo? O sea, algo el nombre de él. Bueno, es eso. ¿Dónde está? Mago y hecho. No dejen que lo vean. ¿Sí? Sí, es algo. Sí. Algo es algo. Al día siguiente se lo cambiaba. Algo y a la vez no es nada. No, lo pusieron en el grupo de frases. Bastante con lo de la frase más notado que dije. Fue un meme que después se convirtió entre otro meme y a la vez el meme se generó otro meme. Exacto. Es un yo-yo. Hiciste un yo-yo. Hola, Origen. Creo que no puede. Ahí está. Ahora sí. Wow. Bueno, este es el origen de las especies. ¿Qué? No, perdón, tenía que decirlo. No se escucha. Toshiro y Origen aquí, ya nosotros no tenemos nada que hacer aquí, somos puros. Sí, Zaira, vamos a tu escape. Faltaría que viniera Ana Mijet. Ya, ahí ya no servimos de nada. No, es que ya no servimos. Si viene Nana y Jed, ahí sí ni para relleno servimos. ¿Quieres saber por qué me fui como fue atrasado? ¿Se acuerdan de Billy Mandy? Tengo que ir a mi lugar feliz, tengo mi lugar mi feliz. Tengo el planetita. Cuando he dicho a tu rincón, Zaira. ¿Qué? Juro que me imagino un planetita para Zaira ahí sentado en un sillón. ¿Por qué? No sé, ¿qué quiere que te diga? Te miento si te digo que ha sido por algo. Sinapsis, uniones neuronales que salieron mal. Por cierto, ¿qué te pareció el trailer que se mandaron con que va a sacar la pasión del anime de Ultraman de los mismos de Kurogane no la embarre? Mago y hechicero. ¿Qué? Te lo voy a mandar por privado. No sé quién está dando cuenta. Creo que Shiro le estaba. Me da mucha risa. Creo que Shiro le estaba preguntando algo. Sí, que le pregunté. Trailer ese, no he leído nada del manga. Entonces ni idea. Yo me lo leí hasta el después del incidente con un personaje que o se parece a Beliax o es mi ilusión. Pero no, fuera de joda,
Shiro, ay, toma los calmantes de vuelta. Si tomara calmantes estaría peor. Relájate. De nuevo la ciudad, muchacho. Seipa. Lo que te dicen que son caramelitos, no son caramelitos, pero tranquilo, no, tómalos con calma. Pero así hacen la vida más dulce. Exacto. Como un Pokémon, comete un caramelo raro. Cubras a maldito. El video parodia. Para todo el mundo. Para todo el mundo me va a molestar con lo de clase de chocero, ¿verdad? Eso es. Lo peor es que lo repitió, así que con más razón. No, pero ampliar imagen, mira eso más. Sí. Sten. ¿Y cómo olvidar la de Kai? ¿Y cómo olvidar cuando Fox vendió los derechos a Mayo? Derechos a Disney, creo. No, sí. Estaban en pláticas, pero no han llegado a nada supuestamente. De acuerdo al. Sí, creo que ya oficialmente sí. Mira, de acuerdo al comunicado oficial, no han logrado llegar a un acuerdo con las sumas. Porque lo que quería hacer Fox era vender todo menos su canal de noticias. Y Fox le pertenece a Trump, así que. En parte le pertenece a Trump. Ay, Fox News. Eso sería un monopolio enorme el de Disney. ¿Quién le saca todo? ¿Quién tiene Disney? Próximamente, Taimun le va a pertenecer a Disney. No. Sí. Bueno, a ver, esperen. Un anime de Tsukihime, entonces sí. ¿Y cómo olvidar cuando Phineas y Fer conocieron a Saiba? ¿Qué? Voy cogiendo a hacer el meme. Sería buenísimo. ¿Por qué borraron esa imagen de Maestro Limpio? ¿Por qué borraron a Kato? Si quieres poner un pelado, tienes que poner a Mafia. Yo no estoy borrando nada, ¿qué conste? Toma, ahí tienes un Mafia. A su madre. Es un trapo. Mafia sama. ¿Para cuándo será Servan? El mejor no, capitalizador, si quieres sacar esa lamiña, utiliza Mafia. Ya te en el otro canal. Creo que me salió bastante caro el viajar a Japón para tocarle la pelada a Mafia para hacer un gacha, ¿no? Pero lo va a valer. Mejor te compra. Pues eso sale a ser hermano, es estrellas de juego. Estena, vamos. Estena, ¿dónde estás? Paso. No sé de Facebook, pero lo paso. Alguien escríbalo y etiquete a Zed. Rápido. Lo de Estena estuvo hace rato ya, igual que lo de. Sí, mira, ahí está la imagen. Él lo dijo primero. Lo del hechicero y lo de Cubra su maldito. Cierto que existía Estena. Yo cuando se me transformó pensé que iba a ser Camila. Salió un archer de plata que se volvió dorado. Un asesino de plata que se le volvió dorado. Como me pasó a mí. Y pensamos que iba a ser Carmila. Y a nosotros nos pasó que se volvió Esteno. No, aquí es Esteno. Cuando pensé que mi cuenta de luz iba a tener mala suerte hasta que. Natsuki. Cállate, por favor. Primero. No saco un 5 estrellas. En el USA, en el gacha de Gilgamesh, me salió Vlad 3 Berserker. En el gacha de Gilgamesh. Y entonces no he sacado un 5 estrellas en todo lo que yo jugando en el USA. La 3. Ah, por cierto. Desde el evento de Halloween en adelante. Les comento. He visto esta imagen, he visto la idea y está buenísima la idea. Díganme si no se comprarían para hacerse una campera, un buzo o algo. Yo me lo compro. Yo no. De hecho, eso es una. ¿Cómo es? Una capucha de. Barbatos. Solo le falta la cabeza de Gandam. Me llevo 20. Así te lo digo. Hasta una billetera me haría. Aquí 20. Es buenísimo. Imagínate, se sentiría observado todo el mundo. Vayas donde vayas. Sería. Es una buena manera que no lo vuelvan a invitar a ninguna fiesta. No. También, bueno. No te invitan a fiesta de Barbatos. Paren con los Sain de una vez. Va, digo. Brian, sean sinceros, esto es lindo para una secta de barbatos. Los que rezan al santo patrón del dropeo. Ah, yo lo foco. Si le soy sincero, si dura un poco el linaje, ¿verdad?
tienes magia. Sí, ya. Ah, no, Marlin, ya está. Elena es buena, pero es la única 4 estrellas entre todos los 5 estrellas. Yo de ahí cambiaría a Elena. Y este no. Ya está bueno. Interesante, y este no, baboso. Hola, amigos, ¿cómo están? Hola, Yudai. Ah, no, Dario, perdón. Hola, Yudai. Hola, Yudai. Va a entrar puteando. Oye, ¿de qué? ¿Cómo te anima? Me va a entrar quemando, mala, Yudai. Ya no sé si lo hice por la joda, porque de verdad me... No, es que hay veces que los confundo. Ni siquiera se parece, ¿no? Es que no, es como que me tengo que autoconvencer de que Yudai es Fernan Flo, disfrazado. Solamente no, así. El Flash en uno Battleground. ¿A quién pregunta a mí? No, sí te pregunto. ¿Viste que Fernan Flo ganó, quedó en primer lugar en Flash en uno Battleground? Oh, yo me vi esta imagen que tengo. Esta imagen que tengo en mis carpetas. Ah, sí la tengo. Es tremenda la imagen. La encontré en Pixiv. No sabía de Fernan. ¿A quién están fetando? Digo, sí, ya tienen póster hecho con esa imagen. No, yo estoy esperando a hacer tremenda colección de póster con el Remnant. Justamente estaba pensando agarrar todas las imágenes que son verticales, juntarlas para hacer un solo póster horizontal y arriba con el sobrante poner el Ars Nova. El Ars Nova del Remnant, que es el rojo. Mira, si lo haces, por favor, pásalo. Pásalo para todos, así todos vamos a pedir el póster personalizado. ¡No! ¡Quema esa caca! ¡Pobre tal! Alguien más espera. ¿No? Mira, les doy la imagen, ustedes hagan el gesto. Ya saben qué hacer. Estaría bueno para ponerlo como en la parte de la película cuando le sale el techo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lol! Oye, esa talata es mía. Alguien más que el de Creo que saben que. Creo que saben que la del fondo es Zaira. ¿Cómo que? Tengo que tener otra imagen. Dándose imágenes para pasar. Soy un problema. Hola Fabricio. Perdón si nos damos mucha pelota en Twitch. Pero no estamos muriendo de risa aquí. Estaba en el otro canal. Sí, tenemos que mirar un... A ver, voy a mirar un cachito, voy a mirar un... comentarios de Twitch para poner alguna pregunta. No, están muy callados, tranquilos, escuchando. Yo creo que esto ha vuelto a ser una jaria. Dicen... Hola, Sir Panda de Lorean. Estaremos pasando la radio. Tenemos que hacer como hacen a mí, Jet y los demás. Todavía sigue vivo el meme. Podríamos hacer. Pero mira esa calidad. Aunque sigue vivo el meme, los caballeros de la silla redonda. Ah, Tomás, Franco. Aquí encontré Franco la imagen. Toma. A ver. Me acuerdo de cuando compartí esta imagen. Me acuerdo que compartí esta imagen en Twitch cuando la he encontrado. Y que a las 2 semanas, semana y media, aparece Circe. Así como esto. ¿Quemaría? ¿Quemaría mi Franco Saber? Un accidente. Puedo explicarlo. Esto no es lo que parece, lo juro. No es lo que parece, lo juro. Digo esto, yo quemaría mi Frankie Saber y mi Toki Assassin para no Uberser. Yo te regalo. Me mataré. No la uso, la subí a 80 y no la uso. Quémela. Que te quemen. Que sube el nivel 80, ¿no? El único server que no ha ascendido es
Está ahí. Ah, no. Te lo digo ya, Shiro. A mí me tocó Gawain en el Gacha de Modder hace tiempo. La única utilidad que le he dado fue Rare Prince para sacar la sede de la muerte chatea. Está ahí, mira eso. Oh, ¿Te viste el capítulo 9, por favor, no participan? Sí, lo he visto. Me parece genial la evolución del personaje. Ya hasta me quiero leerlo. Estoy buscando el manga, creo que tiene manga. Lo estoy buscando. Ah, si lo tienes, pásamelo. La evolución de Fosofilaita está buenísima, aunque me da pesar Es que creo que habría que cambiarle el nombre a Fosofilaito, porque ya no es solamente eso, sino que es Platino, Oro, Ágata. Cornel, ahora es Cornel también. O sea, Fosofilaito ya es lo menos que tiene es Fosofilaito. En realidad hay un poco de... Quiero imagen, quiero. Ella es que bueno que yo sabía que le iban a saber utilizar al trapito de Melendez. Ese trapo está perdonado. Uh-huh. Sí, mucho. Ah, sí, Shiro. ¿Por qué cambiaste a... No te veo un corto, ¿por qué cambiaste a Petensilea por Ibaraki? Ah, porque quería cambiar. Un evento de los rápidos. Ahora voy a cambiar. La voy a poner a Petasilea. Además, así intercambio todos los berserkers de 4 estrellas que tengo. Sí, también sacaste a Makusa, creo. Sí, pero era temporalmente para probar un. ¿Qué pa? Una lista de soporte. El rol. Me explayé todo lo que hice. A ver, ya lo voy a leer. Ay, oh, Dios mío, me quedas así más porque yo lo leí poco, ¿verdad? ¡Puta madre! ¡Eso es un cartero! ¡No! ¡Anda! ¡Pasa el... ¡Me hace sentir mal, Amaterasu! Prefiero no leer eso. ¿Tú eres tiene el manga? Dime que lo tienes, ¿De qué? Te hago una pregunta. Denle una PCP Vita a esa... ¿Pobre criatura? Ese Vita hoy en día. Me quedó de... ¡Oh, japoneses! Pero los japoneses también utilizan los celulares como plataforma de videojuegos, no te lo recuerdo. Pero... En Japón, tener un celular te rinde más que una PS Vita. Y fuera de juego tiene... Me encanta la imagen que ha pasado. Saca cuenta en cuántos gachas puedes perder la vida en Japón. Si no, pregúntale a Miurei por qué ahora ha hecho ese anime de CGI. Mira. A los que ven el directo en Twitch, Taigono es el único gacha. Quién sabe, hay más de 100 gachas en los que puedes perder tu vida. La ruleta rusa es uno. En diciembre. La ruleta rusa es uno de ellos. Tener hijos también. También. Solo voy a decir una cosa. Yo estoy con 3 y no doy abasto casi. Que solamente hice una. No cuento el testeo que encontré ese juego de navegador. 3 o 4 juegos, 3 y cuento bien Fire Emblem Heroes, el Robotizen y el Feigo, pero los dos servidores cuentan como un juego, solo por eso. No, juego. Mientras se hagan waifus con juzgándose en un juego, nunca se van a hacer gratis y van a hacer de gacha. Así que solo voy a decir una cosa, en el Robotizen menos mal que ahora están con este evento de Frontier. Me quitan el mal sabor de boca que hubo con un evento con Macros Delta. A ver, yo juego gacha, estoy con Feigo Usa, Feigo Japo, Gran Blue Fantasy, Tancolia, no sé si considerarlo. Y si tuviera más espacio en el celular, tranquilamente me instalaría el Majo Shoujo Madoka Magica Sida Record. Sakura Kyoko. Es que el Madoka tiene como 1000 protecciones de seguridad, es re molesto instalarlo. ¿Por qué siento que estoy viendo videos? ¿Pero no se puede instalar por UAPP, como todos? No, hay que hacer otras cosas. Ah, y aquí están. Pregunta del millón. ¿Conocen algún mod, emulador o algo que pueda permita jugar al Fate en la computadora? Porque me ha preguntado hoy... Remixos. Pásamelo después porque Remixos. Me lo ha pedido uno justamente en YouTube y como hasta donde yo había encontrado no era posible por el futeo. Mira. Es que Remixos no es un simple emulador, es un sistema operativo extra que se le mete al computador. Es como Ubuntu. Ahí está. Nos vemos. Ese hombre va con cultura. Rápido.
¡Oh! ¡Te bajaste en el rol, amaterasu! Quiero leer esto porque no puedo sentir. Igual no es tanto para. Parece corto, parece algo, pero cuando lo lees eres rápido. Sí. Ah, pues. Esa la tengo, pero no me importa. Me sirve. No, te vas a sentir mal porque yo después cuando roleo escribo poco y es como. Por cierto, ¿qué fue que dijo que se estaba ya roleando? Pues mira, intenté hacer que sea lo menos metarrol de así. Yo no tomo las decisiones por lo demás. Ah, debe ser un poquito una cosa de no es bueno. Nombre de Luis Vata, pero que yo todavía no sé su nombre, tengo que editar eso. Esa referencia. Uh-huh. Un momento. ¿Por qué carajos estoy viéndola reír? Nunca la he visto reír. No entiendo, pero no entiendo qué ponía mi personaje a esa última de verla reír, pero bueno, yo no entiendo. ¿No entendiste? Tomás ahí, para que reemplaces la imagen de Frieza. Hermanos. Tres. Dos. Uno. No creo que ninguna me sea. Pásate. Ahí está. Oh, ok, eso era, gente. Voy a hacer un YOLO en el uso. Suerte. Partirá no dentro de 4 minutos. Mucha sal. Miren, es Lulu Kobe. Sal. Que el poder del. Que el poder del Muramasa que nunca vendrá esté contigo. Sal de clase. Muramasa va a hacer un skin para Archeremilla. Mira, te lo digo. Con esa imagen, yo te diría, por favor, que sea un cerdo. ¿Cómo sería un skin? Se van a ahorrar el trabajo. Tengo un segundo. Tiene que ser justo mi Atalanta. Y vienen cosas peores, dice la Biblia. Esta gente no tiene reparo en quejarse de cuando pueden y de hacer, digamos, bullying cuando pueden. Te lo digo así, he llegado y empezó a aparecer las caras de no sabía quién era hasta que me lo explicó. Sí. Oh. Y eso no es todo, hay más memes. Sí, una vela. Bueno, velo positivo, lo hizo viral. Se volvió meme instantáneo. Sí. Miren, es muy memeable. Si Phantom no quería mostrar la cara, ahora sí que nos jodimos todos. Ah, mira, Origen, mira eso que ha pasado ahí. Jefferson. Supuestamente eso ha pasado antes de que llegue, que vuelva a entrar al discurso. Sí, eso ha pasado como todo una hora antes de que... Eso es lo que pasa cuando mostras tu cara a internet. Eso. Y no sabía qué cosa estaba pasando. Todos eran Kites. Ah, está en su cuestión. Sí. Al parecer mostró la cara y lo empezó a usar de nuevo. Está el video y todo. Como tiene tantos enemigos en internet. Como alguien se consigue sí, enemigos es un jugando Grand Order. No, sí ha habido unas cuantas polémicas por ahí. Sí ha habido unas cuantas polémicas por ahí. Fue en Discord. No, es que fue en su Discord que empezó a banear a todos a diestra y siniestra sin motivo alguno. Pero no había habido también un incidente con una página que manejaba Fade y demás en Facebook. Creo que era Ersen. No sé, pero mira, si te soy sincero, Oguma me daba un poco de pena porque si hace sus publicaciones y con su Facebook le daba like a su propia publicación y con una página de su empresa también le daba like. Eso es muy triste. Eso vale un poquito. Un nivel. Eso es forever alone en su pantalla. Mira, no voy a decir nada porque yo al inicio en Facebook cuando era yo solo y 5 amigos más, yo solo me daba like a mis propias cosas. Pero eso es distinto. No digo nada. Todos tenemos pasado. ¿Qué tal? No, sí, pero hacerlo uno mismo es posiblemente pasable, pero hacerlo desde una página que tú mismo controlas, eso ya es otro nivel. Es. Y decirle a los de esa página que tú controlas que vayan a. Sí, esa página es el nivel. No, con qué buena retroalimentación te iba a decir. Para fomentar la logopatía. Escribe. Exacto. Ya, Mel. Fornías hacer referencia. En otro canal. Entendimos esa referencia. Sí, pero me da pereza. Qué hermosa mentira que sos, ¿eh? Me pone así en los colores que no hacen mucho trabajo. Listo, los cuartos del día. De hecho, mira. Qué bueno que Yorukubi.
Ahí están pasando las imágenes. Qué bueno que me robé. Qué bueno que me robé esa imagen de macho antes de que la borraran. A ver, 36. Maldito, ¿esta casa de chocolate es como las otras dos casas de chocolate o sí sirve? Sí sirve. Acaba de salir un diálogo, vamos a Freepoint, así que vamos a tirar el rol de ahora. Me encanta haberme grabado y leído la presentación de Skazaja, lo repito de vuelta, me pareció genial la presentación. El combate se llama Monse, me río para no llorar. Pollo. No sé por qué cuando tiro un rol siempre pienso que va a ser un solo milagroso, y cierto que eso solo pasa en el Japón, no pasa en el... No entendí el meme, alguien me lo explica. A mí me salió. ¿Qué? A mí me salió altera en el uso en un yolo. Ah, yo altera me gané la cuenta, así. borrando. Ok, la imagen está buena. Ahora me parece sumamente enfermo que el Servan, los Servan que van a ser forasteros o extranjeros, no sé cómo, foreigner, resistan Berserk. Es muy roto. Todos es como que ya lo venía pensando y digo, al fin, lo único que pensé cuando lo he visto. Suena bien, tomando en cuenta que el Berserker que lee el más alto tengo, lo tengo el 60. Y en ese momento todos nos dimos cuenta porque metieron a la meca de Foren y que sea inspirado terrestre, me hace pensar que vamos a tener un futuro a Iti. Natsu, me he buscado. Pero tengo que hacer mi trabajo. Me robé la imagen antes de que la borrara de nuevo. ¡Qué suertudo! ¿Qué tan rápido son ustedes? No. Aquí son... ¡El Gamesh mexicano! Buena esta. ¿Y qué pasó? ¿Dónde estaban viendo la Oli? ¿Qué tan perturbado estoy para decirte que le queda bien el bigote? Tengo que decir que le queda bien el bigote. Este Gil mexicano. ¡Órale! ¡Microagresión! Ese Gil no, el güey. Ese Gil no sufrió el terremoto. Ese Gilgamesh hizo el terremoto con el Numa Elish. Ese no es Gilgamesh. Suena algo muy probable y posible. Güey, lo voy a decir así, perdón. Ahora sí, porque esa vez Dino se ofendió. Ahora me tengo. Oh no. Oh no, ahora ahí viene el bot de Mike. No, güey, hiciste el terremoto, por favor. Acercándose, el bot de Mike viene ya. Sí, Uri creo que es, deja hablar a ese otro muchacho. A ver, esperen. Okay. Mike, Origen, si está aquí, ¿qué tienes que decir? Ah, el fantasmón, no puedo. Fantasmón. Ah, no, ella está hablando. Silencio. Tristón. Silencio, que está hablando. No sabes nada, muy bien. ¿Qué? ¿Qué? Aviso. Y de repente alguien convocó a Cthulhu. Te dije que era un bot. Seguido. Déjame ajustar el bot. No ha podido con la emoción y ha ido al baño. En la víspera de Cthulhu empezamos a hablar con el lenguaje del Necronómico, me parece. Ay, yo quiero. Ni que esto fuera Evil Dead. Sorpresa. Pero bien podría ser. No, me... Hay una misión aquí que se llama Todo Gas. Con el Necronomicon. ¿Por qué una misión se llama Todo Gas? Ese podría ser un sermón también, el escritor del Necronomicon. De hecho, sí, el libro solo podría ser interesante. Mira, si no sería, es un Servan y es técnicamente una recopilación de cuentos y poemas infantiles, pues el Necronomicon también. Sí. Sí, pero no sería invocado. No, tal vez pueda ser invocable, como dije, si Nursery puede cualquier libro. Seca, no sé cuánto, dice que cuántas lolis te tiene que mandar para que lo agregues al Japón. ¿Ya viste ese video? Sí, pero el Necronomicon es más que nada por lo satánico. Ir al baño. ¿Alguien dijo lolis? ¿Qué? ¿Qué? Ese efecto retrasado. ¿Lolis? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Sabes la solita? Ya fue al baño. Es un libro con hojas. Ya fue de la emoción al baño. Escrito con sangre, que supuestamente tiene grabado todos los hechizos malignos, como muestra la propia que hace que los árboles cobren vida y violen a una chica. Ah, es por eso que hay una loli que tiene tentáculos. Ya está, ya puedo dormir tranquilo. Ahora tiene más sentido todo. No. Eso es por Cthulhu. Yo me pregunto si aunque hay algún acuerdo homológico en este grupo de Abigail es Yogg-Sothoth.
¿Qué cosa? Colócamela. Lo que hice el video.